Entonces, de razones y proporciones. Los temas que abordaremos serán los siguientes. Definiremos razón, proporción, cuando dos magnitudes se encuentran en relación de proporción directa o bien proporción inversa. Y resolveremos problemas de regla de tres simple, directa, y regla de tres simple, inversa. Muy bien, definamos razón. Definición. Una razón es el cociente entre dos números enteros A y B. Discúlpenme. Si decimos que A y B son números enteros distintos de cero, escribimos A sobre B a la razón y decimos A es a B. Es decir, que tenemos A elementos de cierto conjunto A mayúscula por B elementos de cierto conjunto B mayúscula. Veamos un ejemplo. Supongamos que en un grupo de personas, digamos en un aula de clase, tenemos 18 hombres y 27 mujeres. En total tenemos 45 personas, 18 son hombres, 27 mujeres. Decimos entonces que la razón entre el número de hombres y el número de mujeres es de 18 a 27. Lo escribimos entonces de esta forma. Lo escribimos así. 18 es a 27. Es una de las lecturas. Podemos leer así: 18 es a 27, 18 entre 27, etc. Decimos entonces que tenemos 18 hombres por cada, entre las 27 mujeres. 18 es a 27. Sin embargo, ustedes pueden constatar que 18 puede escribirse como 2 por 9 y 27 puede escribirse también como 3 por 9. Dado que el 9 es factor tanto en el numerador como en el denominador, ustedes pueden cancelar el 9 con el 9 y tendrán entonces 2 es a 3 o 2 tercios. Hablar de que en un aula de clase hay 18 hombres por entre 27 mujeres sería lo mismo que decir que por cada 2 hombres en el aula de clase que pusimos, por ejemplo, hay 3 mujeres. Entonces estamos en presencia de una razón, el cociente entre dos números enteros. Veamos otro ejemplo de razón. Si un automóvil recorre 130 kilómetros en 2 horas, encuentre la razón entre la distancia recorrida por el automóvil y el tiempo empleado en recorrerla. Lo que me están diciendo es que haga el cociente entre dos magnitudes. En este caso será una distancia que se mide en kilómetros, respecto a un tiempo que se está midiendo en horas. Obtengamos entonces tal razón. Decimos entonces que 130, en este caso kilómetros, pongamos las unidades, es a 2 horas. Si hacemos el cociente, obtenemos 65. En este caso, diremos kilómetros por hora. Lo que tenemos es el cociente entre dos magnitudes, distancia entre tiempo. Y recuerden que precisamente esa es la definición de velocidad cuando esta es constante, distancia entre tiempo. Por lo tanto, tenemos la velocidad definida como una razón, como un cociente entre dos magnitudes. En este caso será distancia recorrida y el tiempo empleado para recorrer tal distancia. Resolvamos otros ejemplos de razones. Dice el enunciado que para preparar una torta
necesito 500 gramos de harina, 180 gramos de margarina, 240 gramos de huevos y 150 mililitros de agua. Me dice, encuentre las razones entre la harina y los demás ingredientes de la torta. Primero, preguntan por la razón entre la cantidad de harina y la cantidad de margarina. Noten que vamos a hacer una razón o cociente entre la cantidad de gramos de harina que estoy utilizando, en este caso 500 gramos, respecto a la margarina, que son 180 gramos de margarina que estamos utilizando en la torta. Hagamos la razón entre una cantidad y la otra. En este caso tenemos 500 gramos de margarina, de harina sobre 180 gramos de margarina. Como ustedes pueden notar, 500 puede escribirse como 50 por 10. De forma análoga, 180 puede escribirse como el producto de 18 por 10. Como 10 multiplica todo el numerador y todo el denominador también, puedo cancelar este 10 con este 10. Pudimos haberlo hecho en la fracción original, pudimos haber cancelado este 0 con este 0, indicando que estamos cancelando estos 10s que aparecen en la segunda razón que indiqué. Lo que tengo entonces es la razón 50 es a 18, la cual también podemos seguir simplificando. Bien, como ustedes pueden notar, 50 puede escribirse como el producto entre 2 y 25, así como 18 puede escribirse como el producto entre 2 y 9. 2 por 9, 18, 2 por 25, 50, podrían cancelar este 2 con este 2. Es decir, que tenemos acá 25 es a 9. Y esa será entonces la razón entre la cantidad de harina y la cantidad de margarina en la torta. Respecto a la razón entre la cantidad de harina y la cantidad de huevo, recordemos que según el enunciado tengo 500 gramos de harina y 240 gramos de huevo. 500 tiene décima, al igual que 240, podemos cancelar el 10, 5 por 50 por 10 da 500, 24 por 10 da 240, y tenemos entonces la razón, 50 es a 24. Bien, si seguimos simplificando, podríamos obtener la mitad de 50 arriba, nos daría 25, la mitad de 24 abajo nos daría 12. Esa será entonces la razón entre la cantidad de harina y la cantidad de huevo en la torta que estamos haciendo. 25 es a 12. Respecto a la cantidad de harina y la cantidad de agua en la torta, la razón entre ambas será la siguiente: 500 gramos de harina. Discúlpenme, escribo en otro lado, no me está permitiendo escribir aquí. Voy a escribir 500 gramos de harina es a la cantidad de agua, 150. En este caso estoy comparando dos magnitudes de naturaleza distinta. Recuerden que 500 gramos, la cantidad de harina, y la cantidad de agua está en mililitros. Entonces será 500 gramos entre 150 mililitros. Obtenemos décima, obtenemos quinta de 50, 10, quinta de 15, 3, y nos queda entonces 10 tercios, o realmente leeríamos 10 gramos por cada 3 mililitros de agua que utilizamos en nuestra torta. Una vez comprendimos el concepto
de razón podemos definir entonces el concepto de proporción. Miren, digamos que tenemos dos razones. En este caso tengo la razón A es a B y tengo la razón C es a D. Si ambas razones son iguales, decimos que estamos en presencia de una proporción. Es decir, si la razón A es a B es igual a la razón C es a D, la lectura que hacemos es A es a B como C es a D. Ya hemos trabajado con algunas proporciones en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, permítanme, me devuelvo. Ahorita dijimos que 500 es a 180 como 25 es a 9, por ejemplo. O 500 es a 240 como 25 es a 12. Es importante que demos unos nombres particulares a ciertos términos de la proporción. Si ustedes tienen la proporción A es a B como C es a D, vamos a llamar a y a D, los vamos a llamar extremos de la proporción. Y vamos a llamar a B y a C los medios de la misma proporción. Se cumple la siguiente propiedad fundamental de todas las proporciones, que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. En este caso, el producto de los extremos será A por D igual a B por C. Eso se cumple en toda proporción. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Pueden constatarlo incluso en los ejemplos anteriores, que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Verifiquemos en uno de los ejemplos anteriores. Pueden constatar que el producto entre 18 y 3 es igual al producto entre 27 y 2. 18 y 3 son los extremos de la proporción y 27 y 2 son los medios de la proporción. Una vez definimos razón, proporción, es útil que definamos entonces cuándo dos magnitudes se encuentran en relación de proporción inversa o en relación de proporción directa. Empecemos por la definición de magnitudes directamente proporcionales, que abreviamos con DP. Decimos entonces que dos magnitudes están en relación de proporción directa si el producto, si el cociente entre ambas siempre es una constante. Para nosotros, magnitud es una entidad que se deja medir. Si resulta que ustedes tienen una magnitud, llamémosla A, una entidad que se deja medir, y una magnitud B, ambas entidades que se dejan medir, y ocurre que el cociente entre ambas, B sobre A o A sobre B, no importa, siempre es una constante, decimos entonces que A y B están relacionadas mediante proporción o proporcionalidad directa. Como veremos en los ejemplos que haremos al final, hay una implicación muy importante, y es que cuando A crece, B crece en forma proporcional, o bien cuando A disminuye, B disminuye en forma proporcional. Veamos un ejemplo de la vida cotidiana donde estamos en presencia de dos magnitudes que son directamente proporcionales. Por ejemplo, vamos a comparar el número de bolsas de leche que vamos a comprar en el mercado respecto al precio que vamos a pagar por las mismas.
Entonces las magnitudes que voy a comparar son bolsas de leche es una entidad que se deja medir. Podemos medir número de bolsas de leche, cuántas bolsas de leche estoy comprando. Respecto a esta otra magnitud, el valor que vamos a pagar, por supuesto, se deja medir en pesos, digamos. Si tú compras una bolsa de leche, vas a observar, por lo regular, vale, está alrededor de 2.000 pesos. Si no hay promoción y compras una segunda bolsa de leche, dos bolsas de leche te van a valer 4.000 pesos. Si compras tres bolsas de leche, te va a valer 6.000 pesos. Cuatro bolsas de leche, 8.000 pesos. En general, si compras K bolsas de leche, te va a costar K por 2.000 pesos el total de bolsas de leche que vas a comprar. Vamos a verificar que ambas magnitudes, bolsas de leche y valor, están relacionadas mediante la relación de proporción directa. Son directamente proporcionales. Según la definición, estas magnitudes son directamente proporcionales si el cociente entre ambas es una constante. Verifiquemos si es así. Como ustedes ven, 2.000 perdón, entre 1 da 2.000, 4.000 entre 2 da 2.000, 6.000 entre 3 da 2.000, 8.000 entre 4 da 2.000. Noten que el cociente entre ambas magnitudes es una constante, 2.000. Siempre el cociente entre ambas magnitudes es 2.000 en este ejemplo particular. Lo que indica entonces que las magnitudes bolsas de leche y valor a pagar son magnitudes directamente proporcionales. Entre más bolsas de leche compres, más dinero vas a pagar en forma proporcional. Entre menos bolsas de leche compres, menos dinero vas a pagar en forma proporcional. Entonces reconocemos que ambas magnitudes se encuentran en relación de proporción directa. Recuerden, el cociente entre ambas magnitudes es una constante. 2.000 entre 1 da 2.000. 4.000 entre 2 da 2.000. Y así, para cada una de estas filas que ustedes tomen acá, el cociente que ustedes tendrán siempre es 2.000. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de este momento vamos a tomar nuestro primer receso, son 5 minutos. Les pedimos el favor a los estudiantes que hagan sus respectivas preguntas y a los profesores que hagan el favor de registrarlas para que nos la envíen, por favor. Apreciados estudiantes y profesores de las diferentes instituciones educativas, les hacemos una invitación, una recomendación a cada uno de los estudiantes, y es, dado que esta clase va a quedar registrada, va a quedar grabada, les pedimos el favor que se concentren más en la exposición que estamos haciendo en lugar de tomar notas, dado que, insisto, estas clases van a quedar grabadas. De esa forma no sentirán que la clase va de una forma apresurada, sino que podrán dedicarse a prestarle atención a cada uno de los pasos para que no tengan pues tantos distractores. Gracias. Entonces es importante eso, que le presten mucha atención a la clase. La clase queda registrada en caso tal de que ustedes deseen tomar nota nuevamente en el video que les queda grabadito, ahí pueden hacerlo. Pero acá lo ideal es que ustedes presten atención a la exposición que estamos haciendo. Muy bien, jóvenes, entonces rápidamente recordemos lo que llevamos hasta el momento. Definimos razón como el cociente entre dos números enteros A y B. Si A y B son enteros distintos de cero, A y B los llamamos razón. Definimos también el concepto de proporción. La igualdad entre dos razones es una proporción. Si tengo la razón A es a B y la razón C es a D y las razones son iguales,
decimos A es AB como C es AD, estamos en presencia de una proporción. Estamos definiendo ahora dos tipos de magnitudes. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales y cuando son inversamente proporcionales. En este momento estamos definiendo las directamente proporcionales. El ejemplo que pusimos antes de salir al receso fue el siguiente. Estábamos comparando número de bolsas de leche respecto al precio que íbamos a pagar por las mismas. Observamos que si compran una bolsa de leche, el precio es 2.000 pesos. Si compras dos bolsas de leche, el precio es 4.000 pesos. Y si compras, por decir algo, cinco bolsas de leche, el precio es 10.000 pesos. Noten que el cociente siempre entre ambas magnitudes es una constante. 2.000 entre 1 da 2.000. cuatro mil entre 2 también da 2.000. Y 10.000 entre 5 también da 2.000. Fíjense que esto no es solo cierto, aquí me falta un cero. Esto es cierto no solo en estos tres casos, esto es cierto si usted compra una cantidad indeterminada K de bolsas de leche. El precio a pagar será K por 2.000. Y fíjense que el cociente entre ambas magnitudes, 2.000K, entre K, como K es factor en el numerador y en el denominador, el valor será 2.000. Estamos entonces en presencia de dos magnitudes directamente proporcionales, como habíamos dicho antes de salir al receso. Mientras más bolsas de leche compre, más precio a pagar en forma proporcional. Mientras menos bolsas de leche vaya a pagar, menos precio voy a pagar en forma proporcional. Veamos algunos otros casos de dos magnitudes que se comporten en forma que se comporten, que la una respecto a la otra, perdón, estén relacionadas mediante proporción directa. Miremos, por ejemplo, el salario de un obrero y la duración de su trabajo. El salario, como ustedes notan, es una magnitud que se puede medir en dinero. Y la duración del trabajo, podemos definirla, digamos, no sé, si en trimestre o semestral, no sé. Pero note que entre más tiempo trabaje la persona, mayor será su salario. ¿Cierto? En forma proporcional. Entre más tiempo trabaje esa persona, más salario va a recibir en forma proporcional. Este ejemplo ya lo habíamos dado ahorita. Distancia recorrida por un móvil y el tiempo empleado para recorrer esa distancia, suponiendo la velocidad constante. Si recordamos la definición de velocidad constante, velocidad es el cociente entre distancia recorrida por una partícula, un móvil, en un tiempo dado. Dado que el cociente entre estas dos magnitudes es constante, se llama velocidad. Decimos entonces que la distancia y el tiempo son magnitudes que se comportan en forma directamente proporcional. Noten que entre mayor sea la distancia, ustedes tienen aquí la distancia y el tiempo. Entre mayor sea la distancia, si queremos conservar una velocidad constante, mayor será el tiempo. Entre menor sea la distancia, menor será el tiempo para conservar esa velocidad. Según la definición que dimos de magnitudes directamente proporcionales, aquí se satisface entonces que el cociente entre distancia y tiempo, como nos da una constante, distancia y tiempo son magnitudes directamente proporcionales. Consecuentemente, cuando una magnitud crezca, la otra crecerá en forma proporcional. Miren, por ejemplo, este otro caso. Cantidad de pintura
respecto a un área pintada. Entre más grande sea el área que necesitamos pintar, mayor cantidad de pintura en forma proporcional necesitamos para cubrir esa área. Por lo tanto, entre mayor área, mayor distancia, mayor pintura, perdón, mayor cantidad de pintura, entre menor sea el área que deseamos pintar, menor la cantidad de pintura que requerimos. Pueden ver en las diapositivas, este recurso lo compartimos con ustedes, otros casos de otras magnitudes que son directamente proporcionales. Por ejemplo, el número de manos, 5 dedos por mano, respecto al número de dedos de esas manos. Entre más manos tenga, mayor será el número de dedos. Mientras menos manos tenga, menor será el número de dedos en forma proporcional. En fin, un sinfín de ejemplos, pueden verificar algunos de ellos en las diapositivas que se las compartimos. Ya que tenemos la noción de cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, podemos definir entonces cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales. Nuevamente nos interesa comparar dos magnitudes o entidades que se dejan medir. En este caso, las magnitudes tienen la siguiente relación. Digamos que A y B son magnitudes. Si el producto entre ambas, es decir, si A por B, es siempre una constante, decimos que A y B son magnitudes que tienen relación de proporción inversa. ¿Cuál es la implicación? La implicación es que mientras mayor sea la magnitud A, menor será la magnitud B en forma proporcional. Si A disminuye, B va a crecer en forma proporcional. Veamos un ejemplo en donde dos magnitudes están relacionadas mediante esta proporción inversa. Consideren este ejemplo. Digamos que yo contrato a un obrero para hacer cierta obra. Supongamos que mi interés es edificar un muro, levantar un muro. Entonces, digamos que vamos a contratar una cantidad de obreros. Los obreros son magnitud, pues puedo medir los obreros por cantidad de obreros, ¿verdad? Y vamos a comparar a esos obreros respecto al tiempo que se gastan para hacer la obra que a mí me interesa, levantar ese muro. El tiempo lo voy a medir en días. Supongamos lo siguiente, supongamos que un solo obrerito se gasta 80 días en levantar el muro que yo necesito, 80 días. Lógicamente, si contrato otro obrero que tenga la misma eficiencia que el anterior, si contrato, ya tengo dos obreros, espero hacer la obra en un menor tiempo, por supuesto, en la mitad del tiempo, porque tengo el doble de obreros, en este caso, 40 días. ¿Qué pasa entonces si contrato dos obreros más? Tendría cuatro obreros. Haría entonces la obra en la mitad del tiempo. Si contrato ocho obreros, haría la obra en 10 días. Noten que entre más obreros tenga, menos tiempo me tardo para edificar el muro. Más obreros, menos tiempo en forma proporcional. De acuerdo a la definición, el producto entre las dos magnitudes debe ser siempre constante. Verifiquemos eso en cada una de las líneas. 80 por 1 nos da 80. . 40 por 2 también da 80. . 20 por 4 da 80. . 10 por 8 da 80. Y eso no solo es cierto en estos casos, es cierto en general, siempre. Dado que el producto entre ambas magnitudes es una constante, decimos que las magnitudes son inversamente proporcionales
y abreviamos de esta forma, IP. Noten, entre más obreros, menor será el tiempo para edificar la obra. Entre menos sea el número de obreros, mayor será el tiempo para edificar la obra en forma proporcional. Ya que distinguimos entre magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales, veamos también, antes de avanzar, otros ejemplos de unas magnitudes que son inversamente proporcionales también. El ejemplo que acabamos de ver. Número de obreros y tiempo empleado en realizar cierta obra. Este último ejemplo que es bastante ilustrativo. Número de animales y duración de una cantidad constante de alimento. Supongan que ustedes tienen un corral con cierto número de animales, digamos una cantidad de cerdos, pues, y tienes una cantidad de alimento. Mientras mayor sea la cantidad de animales, más rápido se te acabará el alimento. Mayor número de animales, más rápido se acaba el alimento, dado una cantidad de alimento fija. Mientras menor sea el número de animales, la cantidad de alimento se va a agotar de una forma menos rápida que en el caso anterior. Este es otro ejemplo clásico de dos magnitudes que son inversamente proporcionales. La velocidad y el tiempo requerido para recorrer una distancia constante. Recordemos la definición de velocidad. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Despejemos la distancia. Eso implica pasar el tiempo que divide en este lado a multiplicar en este lado. Y nos quedará así, que velocidad por tiempo es igual a distancia. Si suponemos que la distancia es una constante, las magnitudes velocidad y tiempo tienen relación de proporción inversa. Noten que entre mayor sea la velocidad para recorrer una distancia fija, menor será el tiempo que tengo que emplear para eso. O viceversa. Mientras menor sea la velocidad, mayor va a ser el tiempo para recorrer una distancia fija. Muy bien. Definamos ahora qué es una regla de tres. En la clase de hoy alcanzaremos a hablar de reglas de tres simples. A partir de la clase anterior empezaremos a hablar de reglas de tres compuestas. ¿Qué es una regla de tres? Llamamos regla de tres a un problema en que se busca el valor de una magnitud cuya relación con otras es directa o inversamente proporcionales. Lo que dice la definición es que si tú tienes n magnitudes y deseas comparar las n magnitudes, esas magnitudes se van a relacionar o bien en forma directamente proporcional o inversamente proporcional. Si desconocen alguno de esos valores, estamos en presencia de un problema de regla de tres. La regla de tres será simple en el caso en que estemos en presencia de una sola proporción. Una sola proporción, solo estoy comparando dos magnitudes. Y en el caso de la regla de tres compuesta, estoy en presencia de más de una proporción. Es decir, aparecen más de dos magnitudes. Nos ampliaremos en estos temas. A continuación hablaremos de varios problemas de regla de tres simple. Y en la próxima clase resolveremos varios problemas de regla de tres compuesta. Muy bien. Leamos el enunciado, nos dicen, un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. Me preguntan cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas. Lo que les sugiero, jóvenes, para resolver este enunciado, es primero detectemos cuáles son las magnitudes. Las magnitudes que quiero comparar son distancia, medida en kilómetros, y tiempo medido en horas.
Para resolver este ejercicio, le recomiendo entonces que construyamos una tabla donde en la primera fila resaltemos cuáles son las magnitudes. En este caso será distancia que vamos a medir en kilómetros respecto al tiempo que vamos a medir en horas. Ya reconocimos tanto las magnitudes como las unidades de medida. Distancia en kilómetros, tiempo en hora. Según el enunciado, nos dicen que se recorren 240 kilómetros en 3 horas. ¿De acuerdo? Se nos pregunta entonces cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas. Si ustedes se fijan, el procedimiento que seguimos fue el siguiente. Primero, detectamos las magnitudes con sus unidades de medida. Segundo, en una de las líneas pusimos la información que se nos daba en el enunciado. Y en la otra línea pusimos el problema. Me preguntan cuántos kilómetros se recorren en 2 horas. Antes de resolver el problema, debemos verificar qué pasa con las magnitudes, distancia y tiempo, suponiendo, eso sí, velocidad constante. Es importante esa suposición. Verifiquemos. Noten que en este caso hicimos una disminución del tiempo. Habíamos recorrido 240 kilómetros en 3 horas. Si disminuimos el tiempo de recorrido y la velocidad no varía, esperamos también que la distancia recorrida disminuya. Menor tiempo de recorrido, menor distancia. Eso implica que las magnitudes son directamente proporcionales. Recuerden que dos magnitudes son directamente proporcionales si el crecimiento o disminución de una de las magnitudes implica el crecimiento o disminución proporcional de la otra magnitud. En este caso, las dos magnitudes son directamente proporcionales. Una de las formas, trataremos de ver varias formas, de resolver este problemita de regla de tres es construyendo una proporción. Vamos a construir una proporción de la siguiente forma. Así. X es a 240 como 2 es a 3. Fíjense que respeto el orden. Nuevamente. X es a 240 como 2 es a 3. Lo voy a escribir. X es a 240 como 2 es a 3. Y siguiendo la propiedad fundamental de las proporciones, podemos decir que el producto de extremos, en este caso X y 3 son los extremos, es igual al producto de los medios, 240 y 2. El producto de extremos, 3 y X, es igual al producto de medios. En este caso, 2 por 240. Si despejan la X, obtienen lo siguiente. X es igual a 2 por 240. Sobre 3. Podemos notar que 240 tiene tercera. Si tú divides 240 entre 3, el resultado es 80. Entonces te da 2 por 80. Bien. 2 por 80 es igual a 160. Es importante también que notemos, discúlpeme, aquí no se ve, lo escribí en un lugar donde no se ve. Entonces habíamos escrito, voy a seguir escribiendo por acá, teníamos 2 por 80, ese es el valor de X, y si hacen el producto, eso da 160.
Recuerden que estamos buscando una distancia y la distancia la estamos midiendo en kilómetros, es decir, 160 kilómetros. Ya lo esperábamos. Fíjense. Como disminuimos el tiempo de recorrido y la velocidad es constante, esperamos que la distancia recorrida sea menor. 160 kilómetros es menor que 240 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? 160 kilómetros. Resolvamos otro ejercicio y verifiquemos qué tipo de proporcionalidad hay entre las magnitudes que queremos comparar. El enunciado dice que Simón compra 10 kilogramos de tomate y me dicen que si se sabe que 2 kilogramos de tomate cuestan 2.500 pesos, ¿cuánto debe pagar Simón por los 10 kilos de tomate que compró? Detectemos las magnitudes. Las magnitudes que deseamos comparar acá son el peso, que lo están dando en kilogramos, y el precio a pagar, que lo están dando en pesos. Dos magnitudes que se dejan medir. En este caso serán la cantidad de tomate, los tomates, que lo estamos midiendo esa magnitud en kilogramos, respecto al valor a pagar, que lo estamos midiendo en pesos. Según lo que dice el enunciado, 2 kilos de tomate cuestan 2.500 pesos. Lo que interesa acá es saber cuánto le van a costar a Simón 10 kilos de tomate. ¿Cuánto? Noten nuevamente que las dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Cuál es el motivo? Entre mayor sea la cantidad de tomates que vayamos a comprar, mayor será el precio a pagar en forma proporcional. Dado que las magnitudes son directamente proporcionales, podemos construir la proporción de forma natural y directa. Del siguiente modo, decimos X es a 2.500 como 10 es a 2. Y si aplicamos nuevamente la propiedad fundamental que el producto de los medios es igual al producto de los extremos, nos queda así. 2 y x son los extremos. 2 por x. Tiene que ser igual al producto de los medios, es decir, 2.500 por 10. Recuerden que el producto es conmutativo, puedo cambiar el orden de los factores. Despejen x, 2 multiplica acá, pasa a dividir, queda así, x es igual a 10 por 2.500 entre 2. Pueden sacar mitad de 10 y mitad de 2. 10 entre 2 da 5. 2 entre 2 da 1. Es decir, que la cantidad, el valor a pagar, será 5 por 2.500. Si hacen el producto, nos debe dar 12.500. Y recuerden que la unidad de medida es pesos. Quiere decir que Simón, si compra 10 kilos de tomate, debe pagar 12.500 pesos. Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente nos tomaremos 5 minutos de receso para que ustedes recojan nuevamente sus preguntas. No olviden poner su nombre completo y el nombre de la institución. Bien, jóvenes, vamos a terminar de dar entonces esta sesión y al final de la sesión resolveré alguna de las inquietudes
que tiene. Listo. A ver, ya habíamos resuelto algunos problemas de magnitudes que son directamente proporcionales. Resolveremos entonces problemas de dos magnitudes cuya relación no es directa, sino inversa. Consideremos este ejemplo similar a uno que habíamos hablado hace unos minutos. Tres obreros construyen un muro en 12 horas. Me preguntan cuánto tardarán seis obreros en construir el mismo muro si suponemos que cada trabajador tiene la misma eficiencia. Reconozcamos primero las magnitudes. Obreros, medimos los obreros por una cantidad de obreros, en este caso tendríamos tres. Y el tiempo para hacer una obra fija, un muro. El tiempo lo vamos a medir en horas. Permítanme, organizo aquí la herramienta. El número de obreros que tengo, según el enunciado, es 3. Y el tiempo que se gastan en hacer una obra fija, lo vamos a medir en horas, y esos 3 obreros se gastan 12 horas. Luego nos preguntan cuánto tardarán 6 obreros, cuánto tardarán 6 obreros en construir el mismo muro trabajando con la misma eficiencia. Me preguntan es por tiempo. Miremos entonces cuál es el tipo de proporción que hay entre obreros y tiempo para hacer una obra fija. Si lo recuerdan, mientras mayor sea la cantidad de obreros para hacer una obra fija, menor será el tiempo que necesitamos para hacerla. Quiere decir entonces, como eso ocurre de forma proporcional, quiere decir entonces que las magnitudes están relacionadas mediante proporción inversa, son inversamente proporcionales. Insisto, a mayor cantidad de obreros, como ustedes ven, a mayor cantidad de obreros, menor será el tiempo que espero para la edificación del muro. Son magnitudes inversamente proporcionales. La regla nos dice lo siguiente. Vamos a escribir una proporción. X es a 12. ¿Cómo? Y aquí cambia el orden, a diferencia de los casos de la directamente proporcional, 3 es a 6. Despejamos a X. Este 12 que divide pasa a multiplicar en el otro lado y nos queda así. Nos queda entonces que X es igual a 3 entre 6 por 12. Como ustedes pueden notar, el 12 y el 6 tienen sexta. Si ustedes dividen 12 entre 6, obtienen 2. Y si dividen 6 entre 6, da 1. Le saqué sexta al 12 y sexta al 6. Quiere decir que en el numerador tienen 3 por 2, que es 6, y dividen por 1. 6 entre 1 da 6. Recuerden, las unidades en este caso serán 6 horas. ¿Qué tenemos, jóvenes? Lo que tenemos es que si contrato 3 obreros más, tengo 6 obreros, es el doble de 3. 6 es el doble de 3. Espero hacer el trabajo en la mitad del tiempo. Por supuesto, antes me gastaba 12 horas. Ahora con los 3 obreros de más, me gasto 6 horas para la edificación del muro. Noten que a diferencia de la construcción de la proporción, en el caso directamente proporcional, en donde respetábamos el orden, aquí en las inversamente proporcionales leímos al principio, para la construcción de una razón en una dirección,
y para la otra en la otra dirección. Consideremos este otro ejemplo y veamos otra forma distinta de marcar o de describir la proporción. Un automóvil recorre cierta distancia a una velocidad de 50 km por hora en 4 horas. Lo que tenemos es algo como esto. Hay una distancia, desconozco cuál es. Digamos que el automóvil está viajando desde un punto A hasta un punto B. Desconozco la distancia, pero tengo información. Me están diciendo que me gasto 50 km, la velocidad es de 50 km por hora para recorrer esa distancia. Esa es la velocidad. Y invierto 4 horas en hacer ese recorrido. Noten que estoy comparando velocidad con tiempo. La distancia es fija. Me preguntan, ¿cuál debe ser la velocidad? Vamos a cambiar la velocidad. Si deseo recorrer la misma distancia entre A y B, en 3 horas, menor número del tiempo. Fíjense que si deseo recorrer esa distancia en menor tiempo, en este caso 3 horas, espero que la velocidad sea mayor para recorrer esa distancia fija. Entonces, menor tiempo, mayor velocidad para recorrer una distancia fija, y eso en forma proporcional, lo que indica que estamos entonces en presencia de dos magnitudes que son inversamente proporcionales. Similar a como habíamos hecho en los ejercicios anteriores, vamos a reconocer las magnitudes. En este caso va a ser velocidad, que la estamos midiendo en kilómetros por hora, y el tiempo, que lo estamos midiendo en horas. Según el enunciado, se recorre esa distancia fija a una velocidad de 50 km por hora en 4 horas. ¿Qué velocidad necesito para recorrer la misma distancia en 3 horas? Ya verificamos. Las magnitudes son inversamente proporcionales. Eso implica que al disminuir el tiempo, la velocidad suba en forma proporcional. Menor tiempo, mayor velocidad. Construyamos entonces la proporción. X es a 50 como 4 es a 3. Noten las direcciones porque es inversa. X es a 50 como 4 es a 3. Despejen a X, 50 divide en el lado izquierdo, pasa a multiplicar al lado derecho, queda así, X es igual a 4 por 3, perdón, 4 entre 3, discúlpenme, 4 entre 3 por 50. Si hacen el producto, van a observar, ahorita me utilizo este espacio, que 4 por 50 da 200, entre 3, podríamos dejar indicada la respuesta. 200 entre 3, estamos buscando una velocidad y estamos midiéndola en kilómetros por hora. Si hacen el cociente de 200 entre 3 en sus calculadoras, obtienen aproximadamente el siguiente valor. 66.6666, así, hasta el infinito, kilómetros por hora. Con esa lineecita encima del 6 que aparece en la parte decimal, estoy indicando que el 6 se repite hasta el infinito en la parte decimal. Es decir, es 66.66666, así hasta el infinito. Aproximadamente entonces 66.7 kilómetros por hora, y ya lo esperábamos, puesto que una disminución del tiempo, disminuimos el tiempo en horas, implica un aumento de la velocidad en forma proporcional. Aumentó a 66.7 aproximadamente kilómetros por hora. No obstante, esta no es la única forma de construir la proporción cuando estamos hablando de
magnitudes inversamente proporcionales o directamente proporcionales. Veamos en alguno de los ejemplos anteriores cómo pudimos haber construido también la proporción. Consideremos este caso, donde la regla de 3 también es simple y es directa. Habíamos reconocido que las magnitudes distancia, perdón, y tiempo son magnitudes directamente proporcionales. Y recuerden cómo construimos la proporción. Dijimos x es a 240, como respetamos el orden 2 es a 3 por ser directamente proporcional. Un método bastante práctico es utilizar un método que se llama el método de las etiquetas o marcas. Y hacemos lo siguiente. Cuando estamos trabajando con magnitudes directamente proporcionales, pongamos una marca al compañerito de la x, le vamos a poner una marca o etiqueta más. Como las magnitudes son directamente proporcionales, las etiquetas que ponemos son menos y más, cuando son directamente proporcionales. Por lo tanto, podemos obtener a x de una forma muy práctica así. X es igual al cociente entre el producto de todos aquellos que tienen etiqueta más, en este caso 240 y 2, entre todos los que tienen etiqueta menos, en este caso el 3. El resultado sería el mismo. Esta técnica es conveniente cuando estemos trabajando con reglas de 3 compuestas, es mucho más rápido. Ya sabemos entonces que cuando son directamente proporcionales, la regla para poner las etiquetas será la siguiente. El compañerito de la variable siempre tendrá más. Y la otra magnitud, el orden es menos más, menos más. Cuando estamos en presencia de magnitudes inversamente proporcionales, invertimos aquí, ponemos más, menos. Veamos un ejemplo. En este ejemplo de los obreros y el tiempo empleado para construir una obra, vamos a utilizar el método de las etiquetas para marcar el numerador y el denominador de la variable de interés, en este caso x. El compañerito de la x siempre tendrá una marca o etiqueta más, marca, no signo, es tan solo para distinguir. Y la otra magnitud, como es inversamente proporcional a la anterior, vamos a marcarla de la siguiente forma, más, menos. X siempre se obtendrá como el cociente entre aquellos valores que estén marcados con etiqueta más sobre todos aquellos que están marcados con etiqueta menos. Como ustedes pueden notar, el resultado es análogo. 3 por 12 entre 6, nuevamente me da 6. Ustedes podrían quedarse con el método que prefieran, a su libre albedrío, el método que ustedes prefieran. Este método con etiquetas, insisto, es bastante conveniente cuando estemos trabajando, como lo haremos en la próxima sesión, con reglas de 3 compuestas. Es mucho más cómodo, más rápido. Sin embargo, es importante que notemos que estas reglas vienen todas del concepto de proporción y el concepto de razón. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales e inversamente proporcionales, podemos aplicar regla de 3. Si fuera el caso que las magnitudes no fueran directamente proporcionales o inversamente proporcionales, no podríamos aplicar la regla de 3.